Ese fue todo. Antes de irme, nada más una recomendación de una vez que naveguen en Netflix. Playmobil, la película. No, 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 no estoy bromeando. De verdad, vale la pena. Estamos, ya sé, estamos en una época donde los contenidos que se producen para niños son una porquería. No me he olvidado de ti, Henry. ¿Puedo mirar para ver cómo se ve? Puedo mirar para ver cómo se ve. No, pero de verdad, Playmobil, la película es muy bonita. La verdad, yo la vi ahora sí que porque no tenía nada que hacer y me encantó. Me sorprendió lo muy bien hecha que está. O sea, si es una historia infantil para niños, se llega a cada momento, pues hecho para niños así, colorido y todo. Pero la historia es muy padre, no es estúpida y te da un buen, y da un buen mensaje. El mensaje que da es muy bonito. La verdad, gracias Netflix por tenerla. Y si pueden, por favor, de corazón, les recomiendo verla en inglés. En español está buena, el doblaje está bien, pero en inglés es la talentosa Anya Taylor-Joy, hermosa, guapa. Y bueno, ya sabemos que ya puede hacer de todo. Este niño, bueno, yo creo que ahora es chavo, no sé, Gabriel Bateman, hizo la chafés de Chucky del 2019, pero aquí hace un buen trabajo. Incluso tenemos la voz del gran Daniel Radcliffe y la verdad, oírlo es muy padre, la verdad, los que crecimos con Harry Potter, incluso aunque no seas fan de Harry Potter, él lo hace muy bien y luego se reconoce la voz. Y pues vale la pena Playmobil la película. Y bueno, ahora sí, Sombro Mishli, nos vemos.